Estado en descomposición. ¿Usted se comería ese pollo? ¿Ese pollo? No, ¿usted se comería ese pollo? Claro, como le digo, sí, ese ¡vamos a servirlo! ¡Cucaracha! ¡No! ¡Una suela! Bueno, te cuento que hemos hecho un operativo. ¿Operativo? Se llama Pollito a la Brasa. ¡Ay, ya! ¡Qué miedo! Ay, ¿y sabes dónde lo hemos hecho? También. ¿Dónde? En Comas. ¡Ay, qué lindo! Y mis vecinitos. Para descubrir qué atropellos hacen alguna pollería. ¿Cómo va a ser? No te creo. Me parece muy bien que estén fiscalizando ese tipo de cosas. Todo tiene que estar cosas. Libre, tú sabes, yo pensé, ¿no? Yo pensé que atropellaban a los pollos. A ver, vamos a ver cómo fue. Tú sabes que Katy Villalobos se pasa, ¿no? Nuestra reportera de la calle. Ella se fue e hizo como una especie de intervención sorpresa. ¿Ya? Vamos a ver qué se trata. Ya, vámonos. Estado en descomposición. ¿Usted se comería ese pollo? ¿Ese pollo? No, ¿usted se comería ese pollo? Claro, como le digo. Sí, vamos a servirlo. ¡Cucaracha! ¡No! Una suela zapatilla que recién ha venido de la pichanga la ha puesto acá. Queremos cuidar tu salud estomacal y que el día del pollo no sea un día fatídico. Hoy, desde Comas, operativo Pollito con Papas, para mande quien mande. No, se viene el día del pollito y la gente quiere disfrutar, la gente se come su pollito, se chupa su dedo. Obviamente, pero ¿cómo están esas pollerías? ¿Cómo están esos hornos? ¿Qué tal los pollitos acá? Oh, bueno, el pollo bueno. Escúchame, ¿y nos dejarías entrar a la cocina para ver los hornitos, todo, para la confianza de la gente? Pero por acá no se puede. No, pero acá vemos algún. No, pero mire, pues, acá estamos bien. No, se ve ahí medio cochinito, pero es temprano, pues, amigo. ¡Hornea! ¿Por esto? ¿El aceite? ¡El aceite está negro! ¡Ese es aceite negro, mírame! Bueno, llega acá el área de fiscalización para documentar si esto es o no correcto. Si... Y acá, mira esta mancha, mira todo esto, esto es sucio que está. Mira lo sucio que está esto. O sea, ya no es comestible. Así no es, mira. Estado en descomposición, proceso de descomposición. La señora lo usa para preparar sus pequeños, indica. El pollo cuando ya no sirve para el tequeño. Para el tequeño, lo cual es un atentado a la salud, señorita, ¿ya? No, yo solamente recibo orden, nomás. Señor, ¿y ustedes le dan la orden a la señora que haga los tequeños con el pollo que sobra en descomposición? El pollo no está en descomposición. Se encuentra en estado de descomposición, de esa manera preparan los tequeños. ¿Usted se comería ese pollo? ¿Ese pollo? No, ¿usted se comería ese pollo? Sí, claro, como le digo. ¿Sí? ¡Vamos a servirlo! Es como para... Ya no es fresco, y entonces si ya no es fresco, ¿por qué lo usan en el tequeño? Si puede causar daño. Mira, ¿qué es esto? ¡A la cucaracha! ¡Mira todo esto! La cabaña. Vamos a ver qué tal la cabaña. Dígame, ¿qué daño podría causar consumir ese pollo que está... Mira, está con la sangre, está en descomposiciones. Sí. ¿No? Es un nido de bicho. No se preocupen por hacer eso. Moscos, mira, mueves acá y mira todos los moscos. Mira, Ramón, una suela de zapatilla. Ramón, una suela de zapatilla que recién ha venido de la pichanga, la ha puesto acá. Y los felicito. ¿Mal? Está mal. Si está bien, está bien. ¡Adoro! Pasamos revisión. Cito, ¿no es cierto? En esos espacios. Son como sentía. Para que... Muy bien, vamos a ver. ¡Pollo de oro! Ahí está. Solo queremos pollitos ricos y limpios. Ay, ay, ay. El domingo ha sido el día del pollo a la brasa, señores. Por favor, más respeto, de verdad. No, pero fuera de bromas, en serio, cuando nos dediquemos a un local de comida, tiene que ser limpio y exagerar. Obvio. Con la limpieza como debe de ser, porque es lo que se merecen los clientes, imagínate, intoxicaciones, qué diversas nervios. Cosas se pueden generar por comer cosas en mal estado, ya la está, cocina sucia. La cantidad ya de enfermedades. Yo sé que tú te exageras que con esas cositas, me da pero cólera, Carlota. Tienes toda la razón, pero tranquila. Bueno, yo solo le pido a Katy se te ve tu pena que haga más operativos como es. Muy bien, más bien. Operativos. Porque ahora la cuiden, se cuiden Katia, las cevicherías, que se cuiden todas las cucherías, todo. Porque ahí estamos todos. Nosotros. A ver,